Por encima de las diferencias políticas está el país. Yo estoy acá por el Perú y tengo fe en este gabinete que, más allá de ver quién es quién, tienen todo el ímpetu, tienen toda la fortaleza, tienen todo nuestro respaldo para seguir trabajando. De esta manera, el presidente Pedro Castillo expresó su respaldo al gabinete que preside Guido Bellido, que este jueves acudirá al Congreso para solicitar el voto de confianza. Afirmó que los posibles cambios, de ser necesarios, se realizarán en su momento. Nosotros nos veremos, en todo caso, facultados, como el pueblo se nos ha dado esa confianza, en qué momento vamos a hacer algunos cambios, vamos a hacer quién se va o quién se queda. Pero por el momento no nos ha pasado nada de esas cosas por la cabeza, estamos pensando en trabajar por el país. El mandatario llegó a la localidad de Puerto Esperanza, distrito de Purús, en la región Ucayali, donde se comprometió a reactivar los vuelos cívicos ante el encarecimiento de los viajes aéreos privados. Trasladarse de Pucallpa a esta zona puede costar hasta 800 soles. No podemos permitir, por ejemplo, mire, imagínense cuánto gana un maestro. En ir y venir a Pucallpa son 1.600, ¿no es cierto? Entonces, creemos importante que estas cosas las tenemos que asumir. Vamos a comprarnos nosotros este pleito y llamo también a los demás sectores, llamo a los gobernadores regionales. En el Coliseo de Purús, el jefe de Estado escuchó las demandas de la población y de sus autoridades. Pidió conformar una comisión de urgencia. Pido a la brevedad posible una comisión encabezada por el gobierno regional, el alcalde, las comunidades, el director regional de educación, perdón, el director de la UGEL, el del hospital, a la brevedad posible, una reunión urgente en la PCM, si es posible mañana, para atender las necesidades urgentes de Purús. Acompañado por tres ministros de Estado, el mandatario visitó el hospital cuya construcción comenzó en el 2017 y solo tiene un avance del 40%. Luego se dirigió a una delegación policial y también al colegio primario, donde verificó la precariedad en que se encuentra. Yo digo que la gente de Purús necesita internet porque algunos son un poquito ambiciosos de internet y no comparten ese internet. Hay algunos que cuando se les acaba el saldo y en ese mismo día ya va a dar su película más soñada, buscan en YouTube, no hay internet, le piden al que tiene internet y ese que tiene internet algunas veces les responde un no o como respuesta. Aparte del internet. Y a propósito, ¿qué pide la población? He decidido que esta tierra nunca haya un no como respuesta. Muy bien. Además, recuerda que me preguntó en qué grado estaba. Pues estoy en cuarto grado de primaria. Digo. Aunque me ves como de 11 años, yo en realidad tengo 10. Hizo un llamado a la población de Purús para que reciban sus dosis de vacunas, y es que casi un 60% de la población no cree en ellas.